Me gustan las inversiones que den resultados a corto plazo y cuando tenga más de 25, quizás empiece a pensar en la vejez, puede ser. Tengo una cantidad fija que dar. ¿Por qué? Porque a veces me salen otros gastos, entonces tengo que ir midiendo los gastos. Pero es una aportación fija la que siempre doy. No he generado ahorros en mi Afore desde hace 5 años. Genero ahorros por manera, de manera individual, ¿no? O personal, en casa. México es una de las grandes economías de América Latina y el Caribe. Sin embargo, en un momento dado, solo uno de cada tres trabajadores está ahorrando para su retiro. Esto es un problema en un contexto de rápido envejecimiento poblacional. En los últimos años, la CONSAR, la entidad que regula el sistema, ha realizado una serie de esfuerzos muy importantes para hacer el ahorro para el retiro mucho más fácil para los trabajadores que están desconectados del sistema. Desde el laboratorio hemos acompañado a la CONSAR a través de pilotos para encontrar cuáles son esos mecanismos que son más eficientes y más costo efectivo para favorecer el ahorro para el retiro para esos trabajadores más desconectados, trabajadores independientes y trabajadores de bajos ingresos. Ahorrar no es sencillo, ahorrar se visualiza como un gasto en el presente y no como una inversión en el futuro. Y lo que estamos haciendo en CONSAR es tratar de asociar beneficios inmediatos. CONSAR desde el 2014 planteó y llevó a cabo una estrategia enfocada en dos objetivos. Uno es la inclusión financiera, incluir al mayor número de mexicanos al sistema de pensiones de manera fácil. Y otro de los objetivos es que una vez que los usuarios tengan una cuenta Afore, puedan meterle dinero a su cuenta Afore e incrementar el saldo que está en ella. Parte de la estrategia era crear canales que estuvieran al alcance directo de la población mexicana y que les permitiera ahorrar en cualquier momento. El experimento de Ya Estás, tratamos de capacitar a personal para que esté informado sobre el ahorro voluntario, sobre el sistema financiero, para que tenga información que dar a los tenderos, para que ellos puedan asimismo informar a los clientes. Ya Estás da servicio en comunidades incluso donde no hay infraestructura bancaria, ¿no? A través de la afiliación de pequeñas tiendas, farmacias, mini supers, ¿no? Que son referentes en las comunidades. Entonces nosotros hacemos una alianza con ellos, los capacitamos, les proporcionamos la tecnología y a través de esa tecnología y un método seguro, ¿no? Podemos hacer operaciones de pago de servicios y sobre todo las operaciones de corresponsabilidad bancaria. Incluso tenemos la opción de hacer el ahorro voluntario de cualquiera de las Afores que hay en México. Ya Estás cuenta con más de 3.000 establecimientos afiliados en todo México, de los cuales 400 se encuentran aquí en la región de Puebla, Tlaxcala y Veracruz. En cualquiera de estas tiendas, los clientes pueden realizar diferentes transacciones financieras, como por ejemplo el pago de servicios como luz y agua, y realizar aportaciones a sus cuentas de ahorro para el retiro. Nosotros, función de asesor de negocio, lo que venimos a hacer los comercios es, uno, completar su oferta, ¿no? Llegamos, les informamos que hay un servicio nuevo y les enseñamos a operarlo, ¿no? Encontrarlo dentro del menú, las opciones a través de las cuales se pueden realizar, ¿no? En Afore, ¿no? Que se puede hacer a través de un número móvil y cómo sería a través de un número móvil. No todos van a poder, ¿no? A través de su CURP o escanear el código de barras. Ellos tienen que estar preparados para cuando el cliente llegue poderles resolver sus dudas, porque nos hemos dado cuenta que si el comercio o el comisionista, el operador, no tiene esa información y el cliente se queda sin duda, se da la vuelta y se va. Bueno, en primera es que está algo más cerca, que antes tenían que ir a la ciudad o a la cabecera municipal o a la siguiente población más grande, y bueno, ahorita lo tienen todo acá, ¿no? E incluso algo como es el ahorro, pues es algo más, un poco más especializado, por así decirlo, que lo tienes que realizar en un banco o algo así. Pues lo tienen aquí prácticamente a la vuelta de su casa o a unas cuadras. No saben que tienen el Afore para empezar. No saben que lo tienen o tal vez cuando entraron a trabajar pues nunca les avisaron que contaban con un Afore para cuando ellos terminaran o se llegaran a pensionar, contaban con un fondo para el retiro. Esa es la duda más recurrente que llegan a tener ellos. Empezamos a invitarlos a que ahorren en esta cuenta. Y sí, el interés sí es bueno. Sí les interesa, sí les gusta la idea y si algunos ya han empezado a aportar. Sí vimos que hay todavía retos en el tema de la comunicación, en el tema de que la gente tiene que saber un poco más sobre
dónde está su Afore, en qué institución. Hay un tema también de confianza o no en cuanto a las Afores, que también impactó algo en la retro que recibimos de parte de los usuarios. El tema de si subieron mucho las operaciones o no, creo que es un segundo plano, creo que sí es un tema que se esperaba, que se buscaba, pero creo que lo principal es comunicar, impulsar y tener un impacto realmente en la comunidad que se empiece a transmitir. Pero si vemos que gran parte del objetivo de un ejercicio como estos es aprender cuáles son los obstáculos de adopción, pues podemos considerar que fue un ejercicio exitoso, ¿no? Aprendimos que no es una tarea fácil, aprendimos que la cultura de ahorro es una cultura que todavía no está generalizada en México, y mucho menos el ahorro a largo plazo como es el ahorro para el retiro. Esta intervención realmente ha sido muy interesante para el equipo del Laboratorio de Ahorro para el Retiro, porque hemos trabajado con un socio como Yastás y así llegamos a las comunidades más rurales y menos favorecidas de México. Junto con Yastás y la CONSAR, capacitamos a la Fuerza Comercial de Yastás y lanzamos una campaña para que más gente pudiera ahorrar para su retiro. Una de las cosas más bonitas del Laboratorio de Ahorro es que nos ha permitido trabajar con organizaciones absolutamente distintas, y nos ha permitido estrechar relaciones con instituciones que de manera normal a lo mejor no tendríamos una relación tan frecuente. Hemos estrechado mucho nuestra relación con la CONSAR, pero también con un número de fintechs, con Yastás, también con las Afores, como por ejemplo Sura, todos buscando y trabajando de manera colaborativa para un desafío común, que es el desafío de las pensiones. Entonces hemos aprendido muchísimo también unos sobre los otros de qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no está funcionando, y ha sido todo un proceso bastante rico de aprendizaje y de implementación y de conocer mejor cuál es la magnitud del reto que tenemos en ahorro voluntario y en pensiones en México.